buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Concluye primer mes del año. ¿Llevamos 11 días con Trump? Porque parece que ya lleváramos años con Trump. Siempre dicen que la evaluación de los presidentes en todo el mundo es a los 100 días. Pues aquí en 11 días, bueno, ya nos surtió, pero maravillosamente. Pero por culpa nuestra, ni siquiera por culpa de él. Si nosotros hubiéramos estado tranquilitos, no nos hubiéramos apresurado, no hubiéramos corrido y decirle, a ver, Ildefonso, agarra la maleta y vámonos. Ese es Luis Videgaray. Enrique, tienes que ir a ver inmediatamente a Trump. Enrique, ¿qué? ¿No oíste? Sí, sí, ya oí. Que tienes que ir a ver a Trump. Y nos fue re mal. ¿Por qué? Pues porque todo era intempestivo. A ver, ahorita ya se abrió tantos frentes que para que los vaya cerrando, ya lo agarramos cansado. En mayo, ayer Ildefonso Guajardo dijo algo maravilloso. ¿Por qué no hablamos del TLC en mayo? Ya ve, no se tranquilizaron las aguas acá. No, pues pobre Trump, tantas broncas. No. Pero ahí la regamos. A ver, Videgaray dice, hay que saber decir no. Entonces yo le digo, no al gasolinazo. Pero fíjese que Hacienda dice que va a estudiar cómo suavizar el gasolinazo. Le van a regalar a usted su tubito de vitacilina para que no le duela. Me quiero imaginar, ¿no? Puede ser, ¿no? No sé. Pero ahorita le sigo hablando de Trump, pero se me va a olvidar. Ay, hoy es el último día de Ratabala. 6 años robando. Ay, Ratabala. Fíjese, 6 años robando con Melquiades como secretario de finanzas. Melquiades no es nombre de pulquería. Melquiades Morales era el nombre de un gobernador. Por favor, no vayas a pensar que estoy haciendo escarnio del pasado. Ay, me voy a poner romántico. No. Y ahora, pues ya se va Ratabala. Pero no se preocupe usted, se va, pero se queda. Sí. Ya sé. Ya hablo como el de arriba, ¿eh? Se va, pero se queda. Pues, ¿qué quiso decir este güey? Pues sí, se va él, pero no llega Tony Gali. Tony Gali nada más llega ahí un ratito, 2 años, pero el que se queda cuidando el negocio se llama Diodoro Carrasco. Diodoro Carrasco es el cacique oaxaqueño que empezó con eso de los cacicazgos, ¿se acuerdan? Empezaron a robar como locos. Y entonces, posteriormente, puso a Gabino Cue, que es su secretario particular, y lo puso a robar. Y fueron a hacer las paces con Murat Chiquito y con Murat Grande, que también robaron y están robando. O sea, que, puta, es un pinche robadero Oaxaca de la fregada. Pero lo de Ratabala está padre. Mire, Ratabala se va. Javier Lozano, bueno, solicitó licencia al Senado porque le dijeron que iba a ser secretario general de gobierno. Y que no, no se la dieron. Se quedó ahí Diodoro. Bueno, pues ya ni modo. Y Javier va a hacer pues lo que le den, ¿no? Pues haberle dicho antes, ¿no? Él pensó que iba a ser el segundo de a bordo. Tony Gali, pues va a estar cuidando el changarro un ratito porque Marta Erika Alonso, la esposa del señor Ratabala, será la próxima candidata a gobernadora. Ya está todo hecho, ya está todo armado. Entonces Ratabala se va a la campaña política para la presidencia de la República. De aquí hasta julio del 2018, ¿y quién te va a dar dinero? Ah, pues va a ser como el peje, ¿no? Ya ve que el peje siempre está en campaña y nadie sabe de dónde saca tanto dinero. Bueno, pues ya está. Adiós, Ratabala, que te vaya muy bien, te vamos a extrañar. Yo soy poblano, de veras, te queremos mucho. Adiós, bye. Y regresando a lo de la unidad nacional, eso está padrísimo. La unidad nacional. Y entonces todos nos sentimos así como en el Guate, ponemos la bandera, ponemos hubo varios, ¿eh? Todos somos México. A ese se metió Peña. En el de México primero no está Peña, pero en Todos Somos México sí está Peña. Bueno, aquí tengo muchos, pero ¿para qué era? Nunca supe para qué era. La unidad nacional, ¿para qué? ¿Para pelearnos con Trump? ¿Para discutir con Trump? A ver, La Moreira va a hacer una marcha el día 12 de febrero. Está convocando a todas las organizaciones, ¿no? Entonces dice María Elena Moreira, para esta marcha es contra Trump.
¿Y qué va a pasar contra Trump? A ver, el día 20 de enero y el 21 de enero hubo unas marchas. Bueno, yo creo que la mega marcha fue la de Washington, ¿no? Puede ser después de Nueva York, puede ser todo lo que usted quiera. Son 653 ciudades en el mundo donde hubo marchas. Y Trump le preguntaron y dijo, bueno, las de Estados Unidos votaron, ¿no? Entonces, pues no hay problema. No hizo caso y ya. Enrique Krause, el historiador, me dice, Nino, vamos a hacer una mega marcha para llamar la atención así en el mundo de lo que hacemos los mexicanos. ¿Y qué va a pasar? Pues para que se dé cuenta Trump. Ah, que se dé cuenta Trump. Bueno, le hacen marchas de todos lados. Y no los pela. Pero no es de marchas. Yo hablo de las marchas y sufro, de veras. Las marchas contra el gasolinazo. Peña no los ha pelado. José Antonio Meade está en otras cosas. Caldwell, pues no sé qué esté haciendo ahorita en estos momentos. José Antonio González Anaya, el pariente de Carlos Salinas de Gortari ahí en Pemex, tampoco no sé qué esté haciendo. Pero alguien que pela a los del gasolinazo, yo no veo a nadie. Bueno, lo del Estado de México. Fíjese que ahorita, le digo una cosa, no va a pasar el gasolinazo, ya lo van a parar, lo van a detener, pero esto es como hacer algo, así ponerse el retrovisor para ver qué sucedió en el pasado. Miguel de la Madrid, presidente de la República, obviamente el jefe era Carlos Salinas de Gortari, eso todo el mundo lo sabía, lo mandan de candidato a Carlos y se da cuenta que no lo querían, que iba a perder la... iba a perder la candidatura, iba a perder la presidencia, iba a perder la elección, iba a perder todo, porque estábamos en 157% de inflación. O sea, usted entraba al súper y costaba la crema dental Colgate un precio y cuando salía ya le costaba otro precio. Y dice, este puta, qué rápido aumentó, ¿no? Entonces hicieron el famoso pacto. ¿Se acuerda de ese pacto? Bueno. No sé cómo se va a salir. Ya es que con tantos pactos, pacto por México, pacto por no sé qué, ya. Se abarató la situación, pararon la situación inflacionaria. No sé si ganó Salinas o realmente ganó Bartlett, porque recuerdo usted que pues cuando se cayó el sistema. Ah, pero Bartlett ya es de Morena, ¿verdad? ¿Cómo les va a decir la verdad? No, está terrible. Se están burlando de mí. Pero ni modo, soporto esas ofensas. Oiga, y ya está, fue la onda contigo. Es que se está burla y burla la polimnia de mí. Es la que siempre me viene a subir el rating. El rating, si no, esa vez era otra cosa, por favor. Ella siempre ponía eso en su tweet. Te voy a ir a subir el rating. Bueno, hoy pues no sé porque ya ni la había, ni sabía que existía. O sea que yo creo que le voy a subir el rating ahora que aparezca. Pero regresando a esto, pues es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Qué pasó ahorita con Alfredo del Mazo? Fue a ver a su primo, le dijo, primo, puta, no ganó ni a madres. El voto duro ya no nos alcanza del Estado de México. La gente está enojadísima del gasolinazo. Bueno, ahorita que te lo suavicen. No, ¿qué pasó? Sin albur, ¿no? Bueno, pues entonces no gasolinas. Pero apareció Enrique Ochoa. Este presidente es muy simpático porque recuerdo usted que era director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces Luis Videgaray le hizo así. Te haces cargo del PRI para que yo decida quién va a ser el próximo gobernador del Estado de México y quién va a ser el próximo presidente de la República. Sí, jefe, lo que usted diga. Bueno, y en esas estábamos cuando le dijo... Enrique Ochoa, ay, pues mejor hasta el 4 de junio, que es la elección, y ya que le den el gasolinazo. Pero a Del Mazo, pues yo no lo veo así como... A ver, ¿por qué dejaron pasar a Del Mazo si es el primo? Y el primo... Bueno, ya repuntó Peña. Tenía 12% con el periódico Reforma. Ese es de Junco. El Junco ya sabe que es muy negativo. Pero Legario ya lo rescató. Y lo puso... Pone, despunta Peña y lo pone en 16. Ya subió 4. O sea que está... ¡Oh! ¿Qué va a pasar o qué va a suceder en el Estado de México? Pues mire usted, está Del Mazo y está Delfina. Del Mazo, Delfina, sí, está bien, ¿no? Pero pues son los únicos. Porque Cepeda, pues dice que va a ser el del PRD. Josefina Vázquez Mota, pues es que la quieren imponer porque ya se pusieron de acuerdo todos en una cena de que la van a... Pero no sé si es candidata de Videgaray, de Peña, de Ricardo Anaya o del PAN.
Porque recuerda que recibió 900 y tantos millones de pesos el gobierno de la República. Entonces, bueno, pues ahí puede ser PRIAN, para que no haya problemas. Pero ella decide hasta marzo. Ay, no. Ay, es que esto está así como de locura. Decide hasta marzo si acepta o no acepta. Cuando alguien quiere ser candidato, pues se pone a trabajar, va a los municipios. Recuerda que son 125 municipios, entonces enchílame la otra. Son 125. Pero aquí no, aquí todos están muy tranquilos. Y descubrieron que Víctor Hugo Sondón, el presidente del PAN, hizo trampa con el padrón electoral. Puso 53% de más. Bueno, pues ya, adiós el padrón, ya lo votaron. El padrón electoral del Estado de México, 53%. Víctor Hugo Sandón es un muchachito que pusieron ahí de presidente del PAN y dijo, pues ahorita les inflo el padrón y pues a lo mejor hasta ganamos. Bueno, pues ya quedó todo esto. Vamos a lo del Estado de México, lo demás pues ya después le platico. Lo del gasolinazo me tiene a mí aterrorizado, de veras, ¿eh? Porque otro gasolinazo ya la gente no lo soporta. Porque seguimos exactamente en el ejercicio mental equivocado. Cuando vas a cargar gasolina, porque tú eres del grupo de los ricos, porque aquí los ricos son los que tienen coche, aunque se estén muriendo de hambre, aunque tengan una cargacha, son ricos, porque los otros son pobres, no tienen nada. Bueno, entonces este cuate, cuando va a cargar gasolina, pues obviamente les mienta a la madre. Pero cuando usted se acerca a la gasolinería y les pregunta a los trabajadores ahí, ¿qué es lo que ha sucedido? Si han notado un cambio en la forma en que pues le ponen gasolina a los automóviles sus propietarios, dicen sí, ya el tanque lleno, ya no. ¡Ah, caramba! Pues ya que 300, que los 500, cosa que no sucedía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la gente le duele hasta el estómago lo que tiene que pagar y obviamente pues está con graves y serias dificultades. Y el problema es diario, porque pues para cuánto me aguanta, cuánto me alcanza, y si me toca un embotellamiento, pues estoy tirando mi gasolina, estoy tirando mi dinero, esa es una. Y la otra que es también muy complicada es el que no tiene coche está fregado. Pero si va a comprar tortillas ya están a 17, ¡ay, Nemer! Te platico, están a 17 pesos. Tú lo que verificaste fueron supermercados. Ahí es gancho, Nemer. Nemer es el procurador del consumidor, pero como es nuevo, a lo mejor no le sabe bien a esto. Y fue a ver a los supermercados, yo creo, porque dice que está a 11 pesos y a 12 pesos el kilo de la tortilla. No, está a 17, Nemer, ¿eh? Ya en todas las tortillerías. Y en el caso de los autobuses, ¿qué cree que hicieron estos desgraciados? Por eso los odiamos. Se pusieron de acuerdo todos y dijeron, para que no nos friegue la Secretaría de Hacienda, aumentaron 14% parejos. Si usted va a Mérida, 14%. Si usted va al norte, 14%. Si usted se sube en uno de los autobuses estos de Ayotzinapa que llevan la droga hasta Chicago, la Estrella Roja, perdón, también 14%. Pues no, que no iba a aumentar, no que eso lo podían descontar del IVA, no que eso lo podía facturar el concesionario, pues no sucedió así, no pasó así, no aconteció así. Todo lo del gasolinazo, estamos en ascuas, porque si entra el día 4, bueno, pues va a ser más barato en Azcapotzalco, no se lo vaya a olvidar, porque ya entramos con 90... como los gringos, hijo de su madre, 90 precios, chac, 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 chac. Un centavo, tres centavos, cuatro centavos. Y entonces todos los días haga de cuenta que está usted en la Bolsa Mexicana de Valores, porque todos los días le van a ir dando la cotización de la gasolina. Hoy sube, mañana baja. Y no, la emoción, no, vamos a estar vibrando con eso. Pero ¿a quién se le ocurrió todo eso? Ah, Luis Videgaray. No, pues ya nos diste en la torre, Luis. Este es un país de jodidos, 55 millones de pobres, de pauperados que no saben si van a comer hoy, Bueno, pero la gente nada más habla de elecciones, hablan de que cómo le van a decir a Trump, cómo van a hablar a Trump, cómo le van a contestar a Trump. ¿Usted cree que Trump está preocupado por nosotros? Si tiene tantas dificultades, ahora ya no tiene, fíjese, Evo Morales. Pues no sé si le habló a Luis Videgaray, porque dicen que Luis Videgaray es el que maneja todo aquí en el país, ¿no? Le habló a Luis Videgaray y dice, vente al grupo de los 77, pues ya nos habían dejado, ¿no? Y recuerda que ahí va China. Nosotros tenemos 46 acuerdos comerciales y nada más trabajamos con Estados Unidos y con Canadá. Y nosotros con nadie. Cuando los del Brexit de Londres, de la Gran Bretaña, teníamos 0.02 de Producto Interno Bruto.
Japón también lo tenemos y tampoco. O sea que, pues no sé qué vamos a hacer o qué va a suceder. Pero ya Trump decidió que no va a haber G20, ya no vamos a estar en el G20. Ya no va a haber G8, ¿se acuerda del G8? Ya no va a haber G7 tampoco. Va a ser G2, Putinillo, ¿ya? ¿Así? ¿Ah, ya lo decidió? Bueno, cuando salió eso, es que el New York Times dice puras mentiras, pero ahí salió. Ya ve que les dijo que eran unos mentirosos. Por eso me cae bien el Trump. Si usted le dice aquí al del Universal que es un mentiroso, puta, lo revienta. Lo saca de la frega. Si le diste a Junco eso, puta, el Reforma lo hace garritas. Y este se echó a los dos, al Washington Post y al New York Times. Pero hoy mejor vamos a hablar de lo que piensan muchas personas aquí en México sobre Trump, sobre nuestras relaciones internacionales, sobre el gasolinazo, sobre la situación económica, sobre los problemas, sobre las expectativas. ¿Qué es lo que nos falta? Pues ya nada más un año y ya se va. Nos acompaña Lourdes Alcocer, directora de la revista Exigente, con tu micrófono. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Nino, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igual. Aquí, estando aquí contigo, gracias y bueno. ¿Qué onda? ¿Cómo ves todo esto? Así como que todo el mundo está así. ¿Cómo veo encontrado, todo esto? Todo el mundo peleado. Yo creo que estamos como borreguitos que no sabemos ni qué hacer. Sí, perdóname, o sea, yo es lo que pienso. Entonces, creo que sí debe de haber una unidad nacional, nos debemos de unir, pero pues esto finalmente es del gobierno, como tú decías anteriormente, no se deben de acelerar. Yo creo que hay un aceleramiento total de todo lo que está aconteciendo. No le están dando chance al otro que se siente y que vea qué va a hacer, porque yo creo que es mucho guiri guiri y al rato las cosas van a cambiar. Yo estoy de acuerdo con él que también no quiere a gente nefasta en su país, nosotros tampoco los queremos. Entonces, bueno, tiene sus ideas, tiene sus cosas, es muy yoyista el señor, pero pues vamos a esperar. Yo creo que tiempo se va a tranquilizar, ¿sí? Abrió muchos frentes. Entonces, y lleva 11 días. No sabe ni qué onda, no sabe ni por dónde nos va a cobrar, empezando por ahí. Yo lo del muro ya no quiero ni tratarlo. A mí qué diablos me importa el muro. ¿Lo vas a poner en tu casa? Pues ponlo en tu casa y haz lo que se te pegue tu gana en tu casa. Además, todos los presidentes, George Bush hizo un cacho. Sí, además queda ya más falta un pedacito, ya claro, ni es tanto. Entonces, pues ya no es tanto. Entonces, y además, a ver, fíjate, yo sí de veras sí estoy adolorido. ¿Para qué le mandamos al Chapo? El Chapo era así como nuestro Chucho, ¿verdad? El roto. Sí, y se claro. Los entregamos. Lo que sí no quedó claro, si se lo dimos a Obama, porque fue el 19. Fue Obama, para que Obama. Ah, no se lo dimos a Trump. Ah, pues por eso se enojó Trump. Fue Obama, porque era su último día, entonces teníamos que entregarle al Chapo. La verdad que hasta sentí feo. Imagínate cuando se entere lo que le dio a Fox por la primera escapada. Y cuando se enteren de lo que le dio a Peña por la segunda escapada. No, va a estar canijo. Está grueso, ¿no? También nos acompaña Beatriz del Villar, historiadora y filósofa. Beatriz, mucho gusto, bienvenida. Mucho gusto, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Creo que estamos ante un nuevo paradigma. Y esto se expresa a nivel mundial. Tuvimos el Brexit. A ver qué va a pasar con Marine Le Pen. Parece que va esto de su relación con Trump, puede ser que le haga daño en estos momentos. Está Europa muy asustada con lo que está sucediendo. También va la Merkel nuevamente. También va Merkel, a ver dónde va a estar ella. Yo creo que tiene mucha oposición con esto de tanto refugiado. Pero pues aquí en México el muro, pues sí, lo están haciendo, lo van a hacer, es su derecho. El nuestro es no pagarlo, definitivamente. Y 3.000 kilómetros y piquito, ¿no? Ya hay 1.000, faltan 2.000. Es lo que tenemos, lo que se ha venido haciendo, como acabas de decir. O sea que tampoco hay gran cambio de política. ¿Va a haber más deportados? Pues quizás, pero Obama en sus 8 años, ¿cuántos? 3 millones. 3, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que el cambio en ese sentido. Y ese era nuestro cuate. Y era nuestro cuate, al que le mandamos el chucho roto, ¿no? Al que le mandamos el chucho roto. Ay, pobrecito, ¿para qué lo mandamos? Sí. Bueno, representa 16 mil millones de dólares. A ver dólares. Dónde se van a quedar sus dineros, ¿eh? Allá. Ese es el tema. Porque ellos incautan. Ese es el tema, porque siempre incautan. Sí, claro. ¿Eh? Entonces ahí tenemos un punto. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede. El efecto interno, tanto para Estados Unidos como para México, de las medidas de Trump, pues Trump responde al voto duro, ¿no? Mm. Y ahí le está yendo muy bien.
los estados que votaron por él, Ohio, Illinois, ¿cuál fue el tercero? No me acuerdo muy bien, fueron los que le dieron la diferencia, perdió el voto popular y le vale. ¿Por qué? Porque es presidente. Claro. A pesar de haber perdido por 2 millones de votos. Bueno, pero es lo mismo que sucedió con Gore. Con exacto. Mucho peor con Al Gore, sí. Creo yo. ¿Eh? Pero bueno, yo me despierto temprano y veo que si nos puso un tweet, porque ahora es con 140 caracteres, hace temblar al mundo. Y yo veo a Peña que mete y mete mensajes y mensajes, sí, y más mensajes y más mensajes. Digo, güey, mete un tweet y ya. En Estados Unidos sí está teniendo sí ha ¡en tenido el eco! Mundo. No, pero Peña sí ha tenido cierto eco en Estados Unidos y sin embargo no, ¿quién ve esos programas en Estados Unidos? O sea, muy poca gente. La incidencia política, la fuerza que llegan a tener los programas que están en contra de Trump es mínima, se vio con las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Está preocupante la relación con Rusia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué le tienen? ¿Qué pasa con esto de su canciller, su secretario de Estado, que es mucho más que un canciller, siendo tan cercano a Putin? Bueno, nosotros también tenemos un canciller que es más que un canciller. Es casi, casi él. Ah, yo nunca dije el nombre, ¿eh? No sé. Ah, bueno, tú eres como todas las mujeres, muy aventadas. Polibnia Romana. ¿Qué onda, Polibnia? No, feliz año. Igual. Feliz año. ¿Cómo ven las mujeres a Trump? Pues mira, primero quiero felicitarte porque es de las mejores mesas que tienes aquí en el programa. ¿Qué? Porque cuando se llena esto de hombres, se viene para abajo el programa. Entonces, por primera vez tienes... Oye, tu feminismo me asombra. No, es en serio ahora, y lo vas a ver con la respuesta de, después de este programa, yo sí, te lo puedo apostar. Ya nadie, ahorita está que todo el mundo cambiado de canal. El tema me parece bueno, sin embargo, me gustaría darle un giro a... ¡Dale el giro! En eso estoy, Nino, espérame. Trump contra las mujeres, ¿realmente Trump es el enemigo? No, a mí no me gusta ese título. Bueno, Trump contra las mujeres, no, ese es un título nefasto. ¿Trump es el enemigo de las mujeres y de en general de la población en México? No. Y número dos, ¿realmente tenemos la autoridad moral para señalar las políticas de Trump? El hombre que le dice a una actriz cerda, que le dice a otra actriz asquerosa, el que le dice a Meryl Streep que está sobrevalorada. Me dio coraje. El hombre que dice que a las mujeres tienen que agarrarnos por la entrepierna. Cuando eres famoso, si no eres famoso no puedes. El hombre que dice que la burka, que la burka ahorra maquillaje. El hombre que dice... Oye, ¿no viste a la Estatua de la Libertad? Dijeron, ¡ahí viene Trump! Muchos memes muy divertidos, pero muchos otros cartones muy muy pegadores. La Estatua de la Libertad abrazando a una niña, ese me encantó. Me encantó, abrazando en general a todo mundo. El hombre que hace que en Washington 500,000 mujeres salgan a la calle. ¡Qué bárbaro! ¡Impresión! ¿Es el enemigo? ¿Es él o es la misoginia social? Porque una cosa es que un solo hombre... haya vivido una infancia donde la figura de la mujer está destrozada y continúa alrededor de su vida este desprecio hacia la mujer. Este mismo desprecio hacia la mujer le da poder y entonces él no puede tener la oportunidad de valorar a la mujer. Pero a lo que voy es, Trump no es el enemigo de las mujeres o de los mexicanos. Lo que es el enemigo de los mexicanos y de las mujeres, específicamente en esta, es la misoginia y el machismo social. No es un violador el que le hace daños a las mujeres, es la naturalización de la violencia contra las mujeres. Es el que cualquier hombre puede violar a una mujer y salir libre porque era su esposa, la niña estaba drogada, era en un antro, ella lo quería, traía minifalda. Entonces, ese machismo y misoginia social es el que a mí me preocupa. Pero ganó Trump. Me preocupa que Trump tenga tantos seguidores y tantos votantes, porque ellos sí son un peligro. Ellos sí son un peligro. Lo que estamos viendo en el aeropuerto es una cosa,
que por una orden, un decreto, regresan personas de determinados países. Mira, el chavo de Irak, ¿lo viste, el de Nueva York? Sí. Dice, yo tengo 10 años de residente aquí, no me puedes correr. ¿Cómo que no? Pelas, güey. Pero lo que me preocupa más es el racismo en las calles y en las escuelas. Eso es el mayor daño y eso es muy difícil de controlar. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? 1945, 46, 47. Si tú tenías el ojo rasgado, ya estabas frito en los Estados Unidos porque sí. Eras japonés. Oye, yo soy filipino, soy chino. Tú no, eres japonés y no hay trabajo para ti. Te mueres de hambre y te voy a tratar mal y te voy a maltratar porque tú mataste a los estadounidenses. Entonces, del muro para abajo todos somos mexicanos y cualquiera que use una ropa que tiende a ser de Medio Oriente o de Europa del Este. Siete países. Pero independientemente de esos 17 Oye. Países, en las calles de Estados Unidos, a cualquiera que lleve una mascada alrededor del cuello o de la cabeza, está siendo rechazada, está siendo discriminada y en muchas ocasiones está siendo muerta o golpeada por ese racismo social. Ya ni van a ir a comprar a Louis Vuitton, porque son las que más compran. Además, ¿no has visto con... no está viendo, no, él no está tomando en cuenta. Un... está siendo un muy mal administrador, por cierto. Bueno, psicóloga. Yo no sabía que eras de psicóloga, pero ahorita nos acaba usted de dar un compendio analista psicológico. Analista de primates. ¿Qué? Analista de primates. De los del PRI. De los del PRI. De los del PRI. Uy, nomás de primates, dijiste, mi reina. No, Adriana Páramo. No, me da gusto, nada. Adriana, recibirte. Igual, me da gusto verte y saludarte. Igualmente, qué gusto estar contigo. Pues mira, yo quiero empezar con un cuento. Efectivamente, el que Trump haya llegado al poder, pues es terrible, es catastrófico, nos puede llevar a guerras. O sea, el panorama negro ya lo vimos hasta el cansancio. Y el cuento que te quiero contar es de un rey que tenía un halcón maravilloso que estaba parado en un árbol y no lo podía mover con nada. Y él estaba triste porque quería su halcón. Entonces mandó a llamar a todos sus asesores. Estudiaron en universidades muy prestigiadas en el extranjero. Algunos ya sabían lo que estaban haciendo, otros llegaron a aprender, pero con muy buena voluntad. Y entonces, ninguno de ellos pudo hacer que el halcón volara. Hasta que llega un campesino y dice, ¡ya! Y todos lo tiraron a loco y dijo, pues, haz lo que quieras, ya me di por vencido, ¿no? Entonces va caminando el rey con todos sus asesores y de pronto ven que el halcón empieza a volar. Y le dicen, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué hiciste? Pues simplemente le corté la rama. Eso es lo que nos está sucediendo en todo el mundo con la presencia de este señor que tanto nos está maltratando. Que los vamos a tener que crecer, Nino. Y crecer duele, es como cuando entras en la adolescencia y te duelen los huesos porque te estás desarrollando y todo. Y duele muchísimo crecer, pero lo vamos a tener que hacer. Estamos en una codependencia terrible con un hermano mayor en el cual nos estuvo cobijando durante mucho tiempo y ahora que se va, pues estamos apanicados. Bien lo dijiste tú, más de 40 países contratados internacionales con nosotros. Con acuerdos. Y estamos llorando por un acuerdo que tenemos en el cual nosotros llevamos la peor parte. Este hermano mayor de pronto tuvo problemas mentales, hay que internarlo en un psiquiátrico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sentarnos a llorar o realmente... tenemos mexicanos maravillosos, tenemos inteligencias extraordinarias, es momento de desarrollarnos, que haya líderes lo suficientemente fuertes como para que empiecen a profesionalizar toda la actividad agrícola, líderes que nos impulsen para volvernos un país industrializado, pero esto conlleva disciplina, perseverancia y lo que no nos gusta, Nino, el esfuerzo. Está bien, sí tenemos problemas, pero ¿nos vamos a enfocar en los problemas o vamos realmente a dar ese paso como adultos para tener una vida mejor a través de la profesionalización y de voltear a ver a Centro, Sudamérica, Europa, claro. En fin, todas las oportunidades que podemos tener y que las despreciamos por estar en codependencia con el monstruo que nos está pateando y escupiendo? Yo creo que es momento de cambiar. Fíjate que hace, pues, ¿qué? 25 años, cuando el tratado en el 94, pues nosotros no sabíamos negociar, no sabíamos acordar,
Ellos eran en verdad unos tiburones, y recordemos que ellos estaban desde 1988 ya en acuerdo, los canadienses con los estadounidenses, pero ellos sabían vender en el mundo. Nosotros estábamos en el GATT ahí agazapados y no sabíamos realmente qué hacer. Hemos aprendido, pero pareciera como que no sabemos hacia dónde movernos. Nos da miedo. Sí, nos da miedo, ¿verdad? Siempre un proceso de cambio nos da miedo, pero una vez que pasamos la fase de pánico, ya, que así se llama, sí, pues ya no pasa nada y podemos crecer enormemente gracias a este señor que pues nos está moviendo a todos. Sí. También nos acompaña Lisbeth Padilla, ella es doctora en Derecho por la UNAM. Lisbeth, mucho gusto, bienvenida. Nino, gracias por invitarme de nueva cuenta. Digo, para mí es un honor estar en esta mesa con personalidades tan inteligentes, sobre todo que somos mujeres. ¿Verdad? Bueno, si ya somos mujeres, ya, ¿verdad? Ya. Búsquense una conductora. Ya no quiere. Ok, yo voy a empezar por la pregunta que tú hiciste. ¿Por qué ganó Trump? O sea, lejos de toda la problemática social, de la paranoia social que nos está causando, a mí me parece que pudiéramos analizar este aspecto desde una perspectiva económico global, sobre todo con el neoliberalismo. Voy a poner como ejemplo el Brexit. ¿Por qué Inglaterra sale de la Comunidad Europea? Por una razón sencilla, porque económicamente no pueden soportar otras economías, la de Inglaterra, ¿no? Entonces, Inglaterra no iba a estar manteniendo precisamente a Grecia, por ejemplo, Grecia, ¿no? O a España. Entonces, a mí me parece que con la entrada del neoliberalismo a Europa es precisamente esta parte de la conformación de la Unión Europea. Creo que es así. ¿Qué sucede con Estados Unidos? O sea, ¿por qué Trump, no? Me parece que este problema social está pasando en América Latina, está pasando con Canadá, está pasando con México y está pasando con Estados Unidos. Amador García Martos, en un libro maravilloso que se llama El neoliberalismo asesino, nos dice: los estados ya son cascarones huecos, esos ya no existen. Ahorita, quien verdaderamente domina este plano social son las empresas transnacionales, o sea, la economía. Los corporativos. Claro, los corporativos. Entonces, a mí me parece que Trump es la caricaturización, fíjate nada más, sí, como que el títere, precisamente, de esa problemática internacional. ¿Qué es lo que está haciendo? Inmigrantes, ¿verdad? No, prohibido. ¿Por qué? Porque son economías alternas, Nino. Claro que son economías alternas. ¿Qué quiere decir? Que no están direccionadas por un Estado que además está reducido por las privatizaciones. Los norteamericanos están endeudadísimos y el recorte al gasto público eso es terrible, sí, en Estados Unidos. Claro. No país. Son la primera potencia no en el mundo en materia pagarla. Económica. Es más, el ejército más poderoso del mundo, ni siquiera es estatal, ni siquiera es norteamericano, ¿eh? Es privado, claro que sí. Tiene nacionalidad norteamericana, pero es privado. Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece como que este problema que estamos viendo en los medios de comunicación y que estamos viendo en la cuestión social, como que lo estamos confundiendo y lo estamos tratando como si estuviéramos en los 60, 70 u 80. Recordemos que nosotros entramos al neoliberalismo en el 89 con la firma del consenso de Washington, y los norteamericanos entran el 11 de septiembre del 2001 con la caída de las Torres Gemelas. Tienen una crisis económica terrible. ¿Qué es lo que sucede? Tampoco pueden estar de paternalistas, no pueden estar precisamente también manteniendo haitianos, ¿verdad? Dándoles derechos a mexicanos, que digo, yo no quiere decir que yo esté a favor de las políticas, por supuesto que no, pero si nosotros analizáramos desde una perspectiva más fría e histórica esto que está sucediendo, entonces también sabríamos cómo salir de este show. Por supuesto que sí, como bien lo decía Adriana, puede tener problemas sociales fuertes, puede causar guerras, claro, digo, lo que pasó en Yemen el domingo pasado, ¿cierto? O sea, lo puede hacer, pero eso no implica que debamos estar temerosos. A mí me parece que debemos abrir la visión y la debemos abrir desde una perspectiva económico neoliberal. Muy los bien. Chinos quieren mercados, por ejemplo, Nino. Ahí deberíamos estar. Oye, ¿tú sabes si Obama nació en los Estados Unidos? Porque él siempre dijo que no había nacido en los Estados Unidos. Pero ahorita hay otro conflicto. ¿Cuál es el origen de Trump? No es sueco, como él dijo. No sé, no, la verdad. ¿Es alemán? Es alemán, pues tiene todos los pero yo creo que los de Obama, claro, fueron a investigar porque él dijo que era de origen sueco. Pero yo te voy a decir que salió algo. Eso dije, no, pues ya se la cobró Obama. Ya se la cobró. Pero te voy a decir algo, los alemanes
tienen muchísimos proyectos para extranjeros, sobre todo los latinoamericanos. Ayudan mucho a los latinoamericanos, sobre todo a las mujeres. Está la beca Humboldt para aquellas doctoras que quieran investigar en Alemania. No es un asunto de género, es un asunto mundial, por favor, cálmense. ¿Sabes cuál es la bronca? No digo, ¿sabes cuál es la bronca con Alemania? Ajá. De que Trump dice que los alemanes no compran autos estadounidenses. Ay, sí. ¿Cómo vas a comprar un Chevrolet o un Ford si tienes BMW, si tienes Mercedes-Benz, si tienes por Audi? Supuesto. Esto. Son, no, otro tipo, no, son otro tipo de vidas. ¿Estás de buenas o de malas? No, estoy de buenas. Pero pues, entonces toma el micrófono. Toma el micrófono. Bueno, estoy muy de buenas. ¿Sabes qué? Me encantan estas mujeres. De verdad, las felicito. ¿Sí? A mí no mucho. La verdad. No, la verdad no mucho. Están así como muy rudas contra los hombres. No, no es rudismo. Lo que pasa es que tienen toda la razón. Me encanta lo que dice que, con respecto a Trump y toda esta cosa de las mujeres. Verdaderamente se la pasó en su campaña atemorizando a todo mundo y aparte de todo golpeando a las mujeres. La insultó. Fox News es su casa de los republicanos. Imagínate, o sea, si quería ganar votos, pues esa no era la forma. Pues los a ganó. Las latinas se las echó. Pues los ganó. Las, claro que las ganó. Ese es el tema. Pero los ganó por la gente que no que se fue al. Mira, yo creo que él tiene una gente verdaderamente brillante. Que le dijo, mira, tienes que atacar por este lado, por este lado. Sí, era un proyecto de marketing. O sea, ¿cuál era el proyecto de Fox? Era un proyecto de marketing. Totalmente. Coca-Cola hizo el proyecto de marketing 100%. Para que ganara Fox. 100%. Y entonces, yo ahí trabajé. Por eso, yo lo sé. Entonces, el proyecto de marketing lo hizo este cuate para ganarle al establishment. Totalmente. Pero se dirige. Lo social, exacto. El sentimiento social es la fórmula más sencilla, más barata. ¿Cuánto? Y, claro, no, pero se dirige. Que ahí a su voto. ¿Cómo ganó Castro Ruz? Porque claro. Estaban hasta la madre de Fulgencio Batista. Claro. ¿Cómo ganó Chávez? Porque estaban hasta la madre del Pina Urrutia, no sé cómo se llamaba el general ese de los venezolanos. Entonces, yo creo que por ahí fue todo este claro, problema. La gente de por si hay crisis económica, tantos segmentos de voto duro. Se dirige claro. A esos segmentos, se dirige a aquellas personas que tienen una empresa en Estados Unidos y les promete que les va a bajar impuestos y votan por él a pesar de su claro. Trato a las mujeres, a pesar de su cosas. Trato a los inmigrantes. O sea, yo conozco personas peruanas de diversas nacionalidades que votaron por Trump y es a pesar de, no porque, sino a pesar. Entonces, cuando tú te diriges a el voto duro y le das lo que ese voto duro pide y solicita y le es importante. Y el miedo que hay en Estados Unidos de la cultura, y esto es algo muy documentado, Huntington, desde hace muchísimos años, cómo está cambiando la cultura en Estados Unidos y cómo a muchas personas eso no les gusta, porque lo que quieren es la primacía del sajón. Entonces, tú te diriges a esos miedos súper primitivos y dices, claro. Los mexicanos son violadores, sí, son ladrones, y hay muchos que no saben quiénes son los mexicanos. Y los ven diferentes y es muy fácil decir, tú eres el chivo expiatorio. Y entonces, y además están abusando de nosotros porque estamos perdiendo dinero con los mexicanos. Claro. Cuando oí eso dije, la madre. No, nunca había escuchado cuando es, están llevando los dólares pero a no es le así. A la gente. No le es así, por supuesto. Y no importa, dice mentiras y estamos presenciando campañas políticas en el mundo. Oye, Florida, el voto latino no puede ser que le haya favorecido a Trump. No, claro. Estuvo cañones. A favor de Trump. Pero ¿qué pasa? Te estás dirigiendo a esos segmentos que van a tener muy claro que no van a votar por Obamacare, o sea, cuando tú le quitaste a la secretaria un porcentaje muy alto de su sueldo y lo pasaste a Obamacare, que le era mucho más barato tener un seguro privado que haber tenido el Obamacare, cuando tú hiciste eso, perdiste el voto de la secretaria, que no es una persona rica y está votando por Trump. Claro. Cuando tú tienes unos escándalos que existieron acerca del aborto, perdón, pero existieron, de qué se hacía con los bebés abortados, hay personas que no van a votar para que eso continúe. Entonces, ¿quién te ofrece quitar o disminuir el aborto? Ahorita se está manejando quién va a ser el nuevo para la Corte. Esto es un puesto importantísimo. Entonces, votas a favor del señor, aunque solo sea para que el juez nombrado sea
de tu partido, de tu movimiento. Entonces, se ha dirigido muy inteligentemente, yo no sé si tiene, pero rodearse de buenos asesores es una muestra. Obama, cuando llega a Egipto y hace ese discurso magistral, lo único que no aceptaba era preguntas sobre aborto, todo lo demás sí. Dijo, en el aborto no, porque no nos vamos a entender. Claro, claro, o sea, y bueno, entonces esos votos duros que has tenido a pesar de todas las majaderías que has realizado y que has hecho, y bueno, lo de la vagina, no, o sea, ¿cómo es posible que eso? Los vales de comida los usaban para comprar cerveza o para comprar la gente se enoja, ¿no? Claro. Porque ve que los vales de comida que estaba dando Obama los usaban para cualquier otra cosa. Cuando el fin era uno, que también se utilizaba para el fin bueno, veían los republicanos o cualquier otra persona que en el súper, el que compraba los vales, compraba cerveza. A mí me tiene sorprendido que le ganó a Obama, le ganó a Michelle, le ganó a los demócratas, le ganó a los republicanos que tampoco lo querían, incluyendo a Larry Rubin, que ahora quiere ser embajador de los Estados Unidos aquí en México y que la está luchando y que dijo no votaría yo por él. Entonces, les ganó a todos. Es que es inaudito lo que sucedió. Bueno, y acaba de correr hoy en la mañana. Sí. ¡Oh, la fiscal! Sí. Es impresionante. Y ya tiene al otro nombrado. Ya lo tiene nombrado. Ya nada más falta que el Senado lo ratifique. Pero ¿cuál era su frase por la que todo el mundo lo reconocía? You're fired. Entonces, despedido, adiós. ¿Cuál va a ser el efecto de que haya corrido esta mujer? Que los demás se cuadren. ¿Verdad? ¿Sabe? O que ya sepan que se van. También corrió y les pidió la renuncia a todos los actos directivos de carrera. Pero no solamente eso, los amenazó. Los amenazó diciéndole que si realizaban la misma cuestión que la licenciada, entonces se iban a ir todos. Claro. Sí, es que lo que no tomamos en consideración es que Trump llegó a la presidencia a hacer lo que tanto había anhelado en la vida, que es hacer de verdad multimillonario, hacer un negocio, porque ya empezó a repartir el pastel primero en su familia y luego con las personas cercanas. Utilizó pues un discurso muy sencillo, ser mesiánico, porque yo voy a llegar a rescatar a todos los desposeídos, ¿no? La siguiente parte es divide y vencerás. Entonces puso a pelear a los musulmanes con los judíos y los mexicanos y los afroamericanos, y total, mientras todo mundo está una ensalada, él se está repartiendo el pastel de manera maravillosa. No sabemos ni siquiera si el señor tiene la cantidad de dinero que dice tener, o estaba en una quinta quiebra, porque se ha demostrado que tuvo cuatro quiebras. No sabemos siquiera si él tenía esa fuerza. Entonces dijo, pues un reality show maravilloso, más grande que ninguno. Voy a aprovechar los problemas sociales, que al final de cuentas es lo que le tenemos que agradecer. Las personas nos metemos tanto en nuestra vida diaria, a nuestra problemática, que no alcanzamos a ver más abajo. La problemática social es muy grande y no podemos pensar que el problema social que está ahí no nos va a llegar a tocar, porque nosotros tenemos una circunstancia de vida diferente. Voltemos nuestros ojos a resolver la problemática, ser un poquito más compasivos, de verdad, con la gente que no tiene, no para darles de comer, sino para enseñarles a cómo pueden ellos tener una vida distinta. Yo insisto, el problema que tenemos aquí en México es mucho más grande que Trump. Trump, estamos en contra de un muro cuando nosotros, a nosotros... Eso mismos, es como una cortina de humo. Sí. El muro es una cortina de humo. Estamos atorados aquí, ahí. Aquí en México tenemos... ¡Atorados! Tenemos para separar... Lo que quieras. Cadenas. De ladrillos. Vallas. Bucareli está blindado. Ahorita trata de pasar por Bucareli. No, ya está todo lleno de vallas. Cuando viene el Día del Maestro, de pronto hacen algo en el Zócalo para que no entren los vallas. Ahorita, en este momento, no es Día del Maestro, ¿ya está? Ya están. Sí, están. Entonces, los campesinos están ahí. Nos quejamos de unos muros cuando los de nosotros son mucho más altos. Nos quejamos de cómo tratan a los migrantes. Deberíamos de ¿y ver aquí cómo tratamos cómo a la gente? En a Chiapas de se trata América del Sur. A cualquier migrante que pasa, lo que viven los migrantes encima de la bestia, y nadie hace nada. Las mujeres que no existen tienen que ser violadas en cada lugar o sitio las donde mujeres se detienen, de Centroamérica, y traen su parchecito. Ya vienen con parche, inyección o implante, porque ya saben
que las van a violar y vienen con sus hijos. Porque no existen las mujeres, son invisibles. Son invisibles. Los migrantes son invisibles y las mujeres migrantes doblemente invisibles. Y insisto, misoginia, machismo de Trump. Aquí tenemos diputados que han dicho que las leyes son como las mujeres, están para violarlas. Aquí tuvimos un presidente que nos dijo lavadoras de dos patas. Aquí sí. Tenemos un presidente que dijo que no era la señora de la casa. Tenemos un gobernador en Nuevo León que dice que a las niñas gorditas nadie las quiere. Tenemos un regidor en Monterrey que dice que las mujeres tienen menos capacidad para ocupar cargos públicos. Tenemos a un gobernador, Kiko Vega, y son de todos los colores, ¿eh? ¿Viste a Kiko Vega? Kiko Requisa le pegaron. Que estamos re buenas, que estamos re buenas para cuidar niños y atender a la casa. Qué lindo que cuando ellos llegan, nosotros les tenemos las pantuflas y que somos muy lindos. O sea, parece que él quería piropearnos y salió al revés. Tuvimos a un diputado que dijo que la tierra. Oye, pero es un libro. Nos traía a todos. Bueno, vamos en las piernas. Ahora, sigue las Luis piernas. Miranda. A ver, ¿las piernas qué? Luis Miranda. Luis Miranda. Ya sé, el de Cerezo. Dijo que necesitaba estudiar psiquiatría para entender a una legisladora. Sí. No. O sea, de pero el de las piernas, ibas a decir algo. El tabasqueño. ¿Quién? Es que está... ¿Quién es el tabasqueño? No sé. El presidente de la sala regional Jalalpa, del Tribunal Electoral, dijo que las mujeres deben ser candidatas por capacidad intelectual y no por sus nalgas exquisitas. ¿Qué le pasa? O sea, no es de serio. Salvador Arellano, diputado federal del PRI, dijo que la tierra es como nuestras mujeres, hay que trabajarlas y abonarlas. Y el que roba poquito, que le levantó la falda a la y muchacha bueno, esta... Y hay un partido político que dice que el aborto, el matrimonio homosexual, que el matrimonio tiene que ponerse a votación. Que nos diga la doctora aquí en derecho si los derechos se votan. ¿Los derechos se votan? ¿Los derechos humanos se ponen a votación? Por supuesto que diga que sí o que no está de acuerdo con el aborto, con el matrimonio homosexual. Pero no se puede poner... A consulta pública, perdón, los derechos no se votan. Y los hombres no tienen por qué decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Oye, Polimia, yo quisiera decir algo a propósito de lo que tú estás diciendo. Oigan, para que no nos enojemos tanto. Ya no aguanto más. Esto se llama bullying. Para que no nos enojemos, Nino, ¿no? Ah, pero ahí hay un autor que a mí me encanta, que se llama Ken Wilber, La conciencia sin fronteras, ese libro, y habla de la sombra. Y él dice, por ejemplo, utilizando los casos del Ku Klux Klan, de los nazis, ¿no? En Alemania, él dice que cuando una persona violenta a otra, es porque eso quisiera ser. Entonces, todos estos sujetos que tú nos estás diciendo, claro, quisieran ser mujeres. Y no pueden ser mujeres que violentan a la mujer. Ay, digo, no lo digo yo, lo dice que admiración, Wilber. Es miedo, ¿no, Lourdes? Es miedo, Lourdes. Es una admiración al revés. No, que... la violencia contra la mujer es cultural. Ah, no, se eso ha llevado de generaciones. Sí, luego somos nosotras las que la implementamos. Y nosotras, además, claro, pero, la alimentamos. Pero muchas veces la alimentamos. Pero nosotras las que... A ver, las víctimas. Es que no estoy de acuerdo. Porque muchas veces que dicen, es que el hombre es machista. Una por una. Dicen, el hombre es machista por culpa de su mamá, porque así lo creo. Sí, pero tiene 40 años. Si el hombre tiene 40, tiene 30, ¿es culpa de la mamá? Entonces la mamá, hay que llevarla a la cárcel porque es la mamá del violador, del ratero, del presidente. No, las mamás tienen... Perdón, pero la madre tiene una responsabilidad. ¿Y dónde está el padre? ¿Y por qué no es el padre el macho que educó al otro macho? Porque acuérdate que el padre nunca está. Somos ausentes. Es muy común decir que la mujer es el padre enemigo de la mujer. Trump no tuvo madre. ¿Cuándo las mujeres violan a otra mujer? ¿Cuándo las mujeres matan a otra mujer? ¿Cuándo las mujeres acosan a otra mujer? Las mujeres no somos nuestras enemigas. Eso nos tiene que quedar. No, claro. Una mujer es la enemiga de otra mujer. ¿Cuándo nos ha violado una mujer? Y te pone los feminicidios no están igual perpetrados lo por una hombres, mujer. No, o sea, no es privativo. No es de igual. Las mujeres. No es igual. Cuando estás a escala, claro que sí es igual. Lo que pasa nosotras es que. Nosotras no nos andamos golpeando. Regresando al tema de la mamá. Y abandonando y el papá, en un canal. Trump no tenía mamá. Con mucho ¿quién no tenía mamá? Trump.
O sea, con todo lo que nos están diciendo, Olimpia y Adriana y Lourdes. ¿Por qué no tenía madre? Pues porque se refleja que no tenía mamá. Trabajó haciendo la limpieza de las casas hasta que conoció al príncipe azul, que fue el señor Trump, y entonces la rescató del trabajo que tenía. Una historia como puede ser la de cualquier otra. María Isabel. La solución. La niega. María Isabel. La solución, Nino, en todo esto que está pasando es: yo no puedo hacer nada por Estados Unidos, menos como mexicana. Como individuo, lo que puedo hacer es voltear a ver las nuevas oportunidades que se están abriendo frente a mí. Claro. Unirnos, que eso, cuando estamos en crisis, nos queda de maravilla, y recordarles a todas las personas que nos están escuchando. Desde que tenemos uso de razón, vivimos en crisis. La vivimos con Echeverría, con López Portillo, con Miguel de la Madrid, después Salinas, Cedillo, no, o sea, todo. No, Salinas, pero, Salinas. Cada quien tuvo su pedacito, Fox, Calderón, y ahorita, cada quien tuvo su pedazo de crisis y las logramos superar. Entonces, en lugar de quejarnos, acuérdate con Miguel de la Madrid cómo era el dólar, subía y bajaba. Hoy el dólar depende del estado de ánimo del señor que está allá en el norte. Si golpea la mesa y está enojado, el dólar sube. Si está de buenas y nos está perdonando la vida, el dólar baja. Entonces, vamos a respirar profundo, vamos a ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Dejemos de depender pero de ellos. Pero hay mucho rescatable en lo que se está proponiendo. Por ejemplo, la capacidad de, a través de lo que compramos, incidir en la política. Lo que se llama hormiga, la operación hormiga, es importante. Yo creo que es sumamente rescatable. Pero eso también le da trabajo a mexicanos. Por ejemplo, claro, claro. Comprar, sí, pero eso. A ver, yo compro siempre manzanas de Chihuahua y me fijo que no sean de Washington State. Perdón, o sea, nuestros productores están en la calle y no pueden vender sus productos. Comamos aguacate. Comamos. No, los aguacates. Bueno, los aguacates sí, claro. Pero mucho mejor. Por mil. Ah, no, porque haces muchos corajes. Además, cada vez. No, tú, porque. Tu mamá te dijo que no comieras aguacate porque no sé qué cosa, ¿eh? No le hagas caso a tu mamá. No, es buenísimo el aguacate. Hay que promover. Hay cosas, hay que promover las cantables de estas, claro, que se están promoviendo. Yo no he puesto la banderita en mi yo tampoco la voy a poner. No la he puesto. ¿Por qué? Porque sí soy mexicana. Nunca. Pero con eso no vamos a ayudar a nadie, hombre. No va a pasar nada. Pero no es eso. No se trata de eso. Son medidas tangibles, ciertas, verdaderas. Económicas. Y hablar de la compasión, por supuesto. O sea, empezar a compartir con los vecinos. Sí, claro. Lo que tú estabas diciendo fue malinterpretado cuando dijeron: no tomes Coca-Cola. Coca-Cola es defensa de mexicanos. Sí, claro. De Atlanta. Lo mismo pasa con Starbucks. El producto. Sí, Starbucks es de Starbucks es lo mismo. Alsea. Le da trabajo a mexicanos y eso es de los Torrados. Que debemos tomar conciencia que ya, no es. Ya, no me estén molestando. Sí, bueno, Domino's, todo. ¡No me agredan! ¡Mexicanos! ¡Los camarógrafos! ¡Qué agresivos! Es hombre. Bueno, eso sí, quién sabe. Ya, sí, mis dudas. Lisbeth Padilla, conclusión, comentario final. Gracias. Sí, a mí me parece que sí hay un grave peligro social, o sea, de verdad que sí, porque si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de una lucha, estamos hablando de una prospectiva con una retrospectiva, no lo podemos hacer desde una perspectiva vertical, ¿ok? Sino que lo estamos haciendo horizontal. Quiere decir, ok, por ejemplo, las mujeres que estamos empoderadas o las mujeres que no están empoderadas, como quieras, ¿cómo vamos a hacer nosotras para jalar a lo de abajo? Es lo mismo. Las personas que tienen nivel económico alto, ¿cómo le van a hacer para jalar esos 55 millones de pobres? O sea, la problemática es genérica. No puedes tú tratar de eliminar una cuestión de Trump, porque si nos va a empezar a bloquear económicamente, ahí sí vamos a tener un grave problema, perdón. Tan es así que lo estamos viendo ahorita con los campesinos que están vendiendo las cajas de jitomate a 20 pesos. Ahí sí vamos a tener un grave problema. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué me parece que debemos hacer? Abrir los mercados, que también puede haber restricciones por ahí, ¿verdad? Y además violentas, abrir los mercados a otras economías como la China. A mí me parece que hasta ahorita es lo que yo considero. Así es, ellos quieren oportunidades. No les dejaron construir, no les dejaron pasar sus productos por el canal de Panamá, se fueron con Nicaragua y ya van a terminar el canal de Nicaragua. Claro, claro. Sin problema.
Adriana Páramo, conclusión. Debemos ver las oportunidades, Nino. Ya sabemos lo que está ahí en Estados Unidos. Efectivamente, es una bomba de tiempo porque el señor además tiene un portafolio donde tiene un botoncito y el día que quiera puede apretar el botón. Sí. No podemos perder de vista la realidad, pero también es importante que veamos las oportunidades, abrirnos al mundo, ver que sí podemos tener usar esos tratados que tenemos con otros países para pues poder realmente... El mundo se globalizó, también los mexicanos debemos hacerlo y tenemos un cúmulo de oportunidades a las cuales nos debemos de referir. Muy bien. Polipnia Romana, ya vi que te mandó un tuit tu mamá. Mi mamá dice que dile gracias a mi suegra, por el beso. Dile a mi suegra que le mando un beso y que coma aguacate. Sí, vamos a comer aguacate porque yo ahorita le voy a caer a comer, con permiso, estoy pues en época vamos de austeridad. De acá yo en austeridad caigo con mi mamá, que siempre hay comida en casa de la ¿A poco madre. Estás en la austeridad? Sí, claro, estoy en la banca. ¿Qué te pasa? Ah, ¿ya trabajas en Banamex? Estoy estudiando mi ¿Ya trabajas en Banamex, mi reina? No, estoy estudiando. ¿Ah, sí? Sí. Ya viste, te dije que terminaras la primaria. Te dije que acabaras la primaria, pero bueno, nunca es tarde. ¿Ya? Oye, cuando todo en lo que creemos está siendo atacado, se hace una indignación mundial. Hoy hay una indignación mundial. Así es. Sin querer, Trump, porque tan torpemente nos ha despreciado como mujeres, ha conseguido que nos unamos y que se cree el estado de las mujeres. Uh-huh. Eso a mí me parece lo más rescatable de esto. Que las mujeres puedan salir a la calle y que digan, esto no está bien. Y sobre todo, como dice mi compañera, las mujeres que ya dimos ese brinco a la barda gigante, a ese techo de cristal, cuando lo logramos romper, nosotras tenemos una responsabilidad mayor. Mucho mayor que cualquier otra mujer, que es jalar a las que están abajo. Y una opción, si no la más importante, de las más importantes, es la educación. Tenemos que regresar a la educación de la paz, que tiene que ver con, y ahí tienen que entrar nuestras abogadas, justicia y derechos humanos, desde la primaria. Eso es lo que tenemos que enseñar. Y dos, la educación indirecta son medios de comunicación, como este, y las protestas en la calle. Esa también es educación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotras. Muchas gracias, Beatriz del Villar. Conclusión, Beatriz. Aprovechar este momento, aprovechar este enojo. El enojo es algo positivo, es algo fantástico. Positivo en el sentido de que nos mueve a hacer. Entonces, aprovechar este momento y exigir que haya transparencia por parte de nuestros políticos, por parte de nuestros empresarios, por parte de la sociedad entera, empezar a darlo en casa, con los que nos toca, más cerca, tener un perfil honesto, comportarnos de esa manera como individuos y como sociedad, pedir que nuestros políticos dejen de aumentarse el sueldo ellos mismos, tener una actitud no, patriota, que pero el sueldo, veras. Pero que roben menos. Digo, por favor. Es como que mira, como la yenta, como el que roba poquito. Yo veo que dice, oye, pero si gano 150 mil pesos, sí, pero lo que te robas, hijo de tu madre, ¿cuánto es? Circula por ahí un mail de lo que hicieron los en la Cámara en España, de los diputados. Uh-huh. No me lo sé exactamente, pero por ahí circula. Lo han de haber recibido todos ustedes. Estoy de acuerdo con eso. El diputado estará su periodo cuando y tendrá que tener un seguro que es el de todos los mexicanos, que es el seguro social, y tendrá que tener una pensión como la de todo mundo. ¿Qué es eso de que trabajas y trabajas 3 años y recibes tu sueldo para el resto de tu vida? Sí. ¿No? ¿Tú sabes quién es César Camacho? Más o menos. Es el líder del PRI en la Cámara de Diputados. Sí, claro. ¿Tú crees que ha ido al ISSSTE? Bueno, ni de chiste. Pero por Aliste ni de chiste. Por bueno, a la oye, oficina del director. 13.5 millones de burócratas son asistidos en Aliste. Claro. Pero yo no he visto a Emilio Gamboa en Aliste tampoco. No, bueno. No, bueno. Entonces, pedir esto, pero de una manera. Está muy bien la bandera, está muy bien. Pongamos la bandera a todos. Yo la voy a poner a partir de este momento. Pero exigirlo de otra manera. Muchas gracias, Lourdes Alcocer. ¿Tu pues yo estoy de acuerdo, caray, aquí mis compañeras tienen muy buenas conclusiones, la verdad estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, y yo lo que pido es 100% lo que dice ella, que
tengamos más unión, que jalemos las cosas para nuestro barquito, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser para acá todo. Pero también creo que tenemos que tomar las cosas con calma. Yo siento que ha habido una aceleración de todo esto, absurda, que creemos que el Señor ya nos va, ya están, estamos apabullados, tenemos miedo. El miedo es terrible. Lo que no tenemos que tener es miedo. Tenemos que estar tranquilos, ver cómo nuestras autoridades, nuestro presidente, Peña Nieto hace las cosas. Pero de verdad, se van a correr. Pues que me corren a mí. Pero ¿a mí? De verdad, no, bueno. Pero yo creo que va por ahí. Tenemos que ellos también tienen que y estar más tranquilos. ¿Quién votamos? Ahora que vienen elecciones. Vienen cosas importantes. ¿Por Delfina? Y, pues no. No, yo tampoco. Crear esa conciencia, exactamente. Pero creo que la gente nos tenemos que apaciguar, tranquilizar, para que reaccionemos encaminar mejor. Encaminar el enojo. Sí. Un enojo bien encaminado, reaccionemos y tranquilicemos las cosas. Así muy bien, muchas gracias. Yo voy a causar el enojo diciéndoles adiós. Adiós, gracias, qué bueno que vinieron. Ay, gracias, qué lindo. Qué lindas. Qué linda. Nos vemos el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer, y el 10 de mayo, si es que son madres. Porque es el otro programa que vamos a hacer de mujeres. Buenas tardes. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canún.